saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video, como ya ustedes vieron en el título. Hoy vamos a hablar de WatchOS 6 Beta 4 para desarrolladores. En este video les voy a mostrar las cosas más importantes y los cambios que ha traído esta versión. Así que póngase cómodo porque vamos a comenzar. Lo primero que les quiero mostrar es algunas cosas que tiene esta versión que hace mucho tiempo debería de haber pasado en las versiones anteriores de WatchOS. Como por ejemplo, especialmente tenemos lo que es la aplicación de calculadora. Por fin ya tenemos esta aplicación en nuestro Apple Watch. Lo bueno de que tenemos la calculadora en nuestro Apple Watch es que tiene una parte donde dice para las propinas. Si nosotros estamos, vamos a decir, en un grupo de personas cualquiera y tenemos que dividir lo que es la factura, lo podemos hacer aquí solamente poniendo el monto y dividiéndolo entre las personas que están, o sea, en la reunión o cualquier actividad que ustedes tengan. Esa es una de las cosas que me gusta de tener la calculadora en el Apple Watch. Otra de las cosas importantes que tenemos en WatchOS 6 es especialmente para las mujeres. Tenemos la aplicación para, vamos a decir, lo que es el ciclo menstrual. Lo podemos ver, solamente tenemos que conectarlo con la aplicación de salud con nuestro dispositivo, para las mujeres obviamente, y desde aquí podrán ver todos sus cambios y todas sus cosas directamente desde su Apple Watch. Esto es algo bastante importante porque, como ustedes saben, es algo natural en las mujeres y siempre es importante ver lo que pasa. Otra de las cosas que vamos a ver en esta versión es la aplicación de Voice Memo. Por fin ya podemos grabar notas directamente desde nuestro Apple Watch. Así que esto es importante porque a veces, como por ejemplo yo que hago video, a veces quisiera grabar una nota de voz, pero con el Apple Watch no se podía. Ahora sí se puede. Lo único que grabamos una nota de voz y cuando termine se va a sincronizar automáticamente con nuestro dispositivo en la aplicación de Voice Memo o la aplicación de notas de voz. Ahora tenemos una aplicación para medir lo que es el sonido alrededor de nosotros. Mírenla aquí. Esta es la aplicación que mide lo que es el sonido, el nivel de sonido de nuestro alrededor. Como ustedes pueden ver, yo estoy hablando y aquí dice que está entre los, entre los 66 y 71 décimos. Así que décimo. Esta es lo, esta aplicación es especialmente para medir lo que es el sonido alrededor de nosotros. Y algunas cositas más que tenemos, como por ejemplo, aquí está la aplicación de timer para nosotros poder poner el tiempo, el cronómetro, lo que sea. Y también lo han dividido, como ya ustedes saben, esto estaba todo junto. Aquí está lo que es el timer para cuando nosotros estamos corriendo y esas cosas. Lo han dividido también. Antes estaba todo junto en lo que es la aplicación de salud. También tenemos algunos cambios en lo que es la aplicación de hacer ejercicio. Tenemos algunas nuevas categorías que nosotros podemos utilizar, como por ejemplo para hacer ejercicio. Vamos a decir en la máquina, que es caminando y moviendo los brazos así. No sé cómo se dice bien en español, pero aquí ustedes pueden ver que tenemos un sinnúmero de cosas más, como por ejemplo para hacer yoga, para natación. Hay muchas cosas más, incluso podemos agregar más aquí si nosotros queremos. Pero uno de los cambios más importantes que vamos a encontrar es que tenemos una Apple Store directamente en el Apple Watch. Ya no necesitamos tener lo que es el Apple Watch apareado con el dispositivo, con el iPhone, para poder descargar aplicaciones. Ya esto no es necesario porque tenemos una App Store directamente en el Apple Watch que nosotros podemos descargar aplicaciones directamente desde aquí. Esto me parece sumamente importante porque es un poquito tedioso, en mi opinión, tener que conectar el Apple Watch al iPhone para poder descargar aplicaciones. Hay algunos pequeños cambios que vamos a encontrar, como por ejemplo en la aplicación de música. La han diseñado, como por ejemplo, si yo conecto mis audífonos, aquí lo voy a conectar a ver si puedo. Discúlpenme si hago ruido aquí, es que tengo las manos ocupadas, así que lo voy a tratar de conectar. Tengo puesto y vamos a ver, aquí lo voy a conectar, ya está conectado. Y como por ejemplo, si yo le doy a la música, vamos a conectarlo otra vez, no sé por qué no se pone. Ustedes pueden ver que en la parte de aquí me da lo que es el volumen del dispositivo en esta parte, y podemos ver que el diseño de la música es diferente. Aquí tenemos varias opciones que nosotros podemos utilizar, como para si nos gusta quitar la canción y cosas así.
También aquí podemos ver la canción que viene en nuestra lista de reproducción. También tenemos el botón para aleatorio, mírenlo aquí. Y aquí es, bueno, para que se repita la canción. Y aquí tenemos lo que es el botón para aleatorio. De verdad se ve muy bien. Y también ahora tenemos lo que es, vamos a quitar esta música porque está sonando aquí en el background que ustedes no lo escuchan. También tenemos lo que es, vamos a decir, una aplicación aparte para ver nuestra lista de reproducción que es individual a lo que es la aplicación de música. Como ustedes pueden ver, está la aplicación de música y aquí tenemos esta otra aplicación que es como la aplicación de música, pero es para, vamos a decir, para nuestra lista de reproducción individual. Así que me parece muy bien y también hace lo mismo que la aplicación de música, que cuando subimos el volumen con la coronita podemos ver que baja aquí de esta manera. Y también aquí tenemos lo que es la aplicación de radio. Tenemos la aplicación de radio que la podemos, que podemos escuchar emisora directamente desde aquí con la que nosotros ya hayamos creado o se crean automáticamente con los artistas que nosotros ya tenemos en la aplicación de Apple Music. Ahora vamos a la aplicación de ajuste donde tenemos algunos cambios que le quiero mostrar. Ahora se ve prácticamente igual como se nota o como se ve en el Apple Watch. Ustedes pueden ver que en la parte de arriba sale el nombre del dispositivo y también nos sale lo que es la foto de nosotros. No podemos hacer nada con esto. Si nos vamos aquí a general, ustedes pueden ver que es prácticamente igual que en el iPhone. Y otra cosa que he podido notar, ahora podemos deslizar para volver hacia atrás. Tenemos una parte especial para lo que es el Wi-Fi si nosotros queremos apagarlo y prenderlo, y lo podemos apagar desde el centro de control. Vamos a presionar de esta manera, lo podemos apagar desde aquí y se va a apagar, no se va a quedar encendido como en el iPhone. Podemos ver que aquí en accesibilidad también tiene su sección aparte donde están todas estas opciones que nosotros podemos, vamos a decir, gestionar desde aquí. Todas estas cosas no estaban aquí antes, ustedes la pueden ver. Y también tenemos una opción para encender el walkie-talkie. Otra cosa, hablando del walkie-talkie, déjenme salir de aquí para que no se me olvide. Ahora en WatchOS 6, ustedes se recuerdan que el walkie-talkie no estaba funcionando. Ahora podemos activarlo con cualquier persona, perdón, que use walkie-talkie. Lo podemos activar y ahora sí funciona, porque hace un tiempo atrás no estaba funcionando en iOS 12. Vamos a volver otra vez a lo que es ajuste, porque tenemos algunas cositas más que le quiero mostrar. Como ustedes pueden ver, aquí está la parte de privacidad donde tenemos todas las cosas que nos aparecen en el iPhone. Es prácticamente idéntico, donde dice servicio y localizaciones. También vamos a tener todo lo que es las mismas cosas que tenemos en el iPhone para compartir nuestra localización y muchas cosas más. Aquí no van a salir todas las aplicaciones que están utilizando lo que es o lo que utiliza la localización, y donde dice sistema operativo, sistema de servicio, van a estar todas estas opciones que están en el iPhone también. Como le dije, ahora tenemos esta opción para deslizar y devolvernos hacia atrás, que me parece muy bien. Antes era un poquito tedioso tener que darle aquí arriba cuando la pantalla es un poquito pequeña y es un poquito difícil de hacer. Como podemos ver, tenemos la parte de lo que es la App Store. Disculpen esas notificaciones de la App Store, donde tenemos solamente dos opciones para descargar automáticamente y para actualizar, para descargar automáticamente lo que es las aplicaciones que están disponibles. Tenemos la aplicación de reloj aquí. Tenemos la aplicación de salud, que nosotros aquí podemos ver vamos a decir, nuestro perfil, nuestro ID y muchas cosas más. Así que WatchOS 6 ha traído muchos cambios que me parecen interesantes. Y ahora le voy a hablar de lo que es las caras y las composiciones que tenemos nueva en WatchOS 6. Así que vamos a empezar, vamos a ponerlo en modo editar y vámonos a ir hasta esta opción. Ustedes pueden ver, esta es una nueva. Si yo lo presiono y le doy a personalizar, tenemos varias opciones: que se vea redondo completo de esta manera, redondo pero sin los segundos. Y también tenemos esta opción que solamente se verán esas tres opciones más lo que es la hora. Así que vamos a ver cómo se vería de esta manera. Sí, se vería. Y vamos a seguir con lo que son las demás, que son bastante. Miren la animación nueva que tiene lo que es esta cara, que significa
de la aplicación cuando nos manda a respirar y a tomar un minuto y esas cosas. Ustedes pueden ver que tiene una animación diferente, se ve bastante bonita. Vamos a seguir con las demás. Incluso nosotros la podemos personalizar. Hay varios modos, como pueden ver, para tenerle una composición aquí arriba y otra, y una, dos arriba y una aquí debajo. Así que hay muchas cosas más que ustedes pueden hacer. También esta cambia cuando va cambiando el tiempo, va cambiando de forma y así, pero la podemos personalizar también. Tenemos varios modos de esta manera, pero aquí no podemos poner composiciones ni nada, solamente se queda así y ya. Aquí es para que se pueda poner completo. Y vamos a seguir con esta. Esta me gusta mucho porque cambia de color, se ve sumamente bonito. Según va pasando el tiempo, cambia de color, de forma. Ustedes pueden ver como nube, como humo. Según va cambiando, se ve bastante interesante. Cada vez que nosotros la tocamos, cambia de color de esa manera y me gusta bastante. Y está la de Mickey, que ya ustedes la conocen. Y está esta que en la parte de arriba podemos ver que está lo que es la aplicación para respirar. Si le damos editar, tenemos varias opciones que nosotros podemos configurar donde se vean los números de esta manera. Lo podemos poner así. Vamos a decir 6, número 12, dependiendo de lo que ustedes quieran. Y aquí tenemos esta opción para elegir qué tan grande sea la agujita para los segundos. Y esta opción también podemos elegir el día, que se vea el día y el día en que estamos. Y aquí solamente se ve el número del día. Y aquí arriba podemos poner varias composiciones y aquí debajo también. Son muchas cosas que si me llevo de esto, no termino hoy. Pero antes de terminar, quiero mostrarle esta porque esta es una de las más que ha tenido más cambio porque nosotros podemos cambiarla de forma, de esta manera, cambiarla de color, podemos cambiar lo que es los números que se vea como nosotros queremos. Ustedes la pueden poner redonda de esta manera, así la pueden poner. Si la quieren redonda, la pueden poner así. Y si quieren que cambie los números, lo pueden hacer de esta manera. Miren, el número romano, así de esta forma, que solamente sean estas rayas y muchas opciones más que ustedes pueden personalizar. Hay más opciones que ustedes pueden poner aquí. Pueden cambiar el color de los números y muchas cosas más. O sea, hay muchas cosas que quizás yo no encontré en WatchOS 6. Si ustedes tienen alguna que yo no mencioné en este video, póngala aquí debajo en los comentarios y díganme también cuál de estas cosas que le mostré le gusta más de WatchOS 6. A mí me gusta la opción de la música. Me gusta mucho cómo se ve la música porque a veces yo escucho música directamente desde mi Apple Watch con los AirPods. También me gusta la posibilidad de tener la calculadora directamente desde el Apple Watch y también lo que es la App Store, que podemos descargar aplicaciones sin necesidad de estar conectado al iPhone. Así que yo le dejo este video hasta aquí. Yo espero que le haya gustado. De ser así, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también con un pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.